La Cámara de Turismo del Estado Mérida se prepara para la temporada vacacional más larga del año, por lo que buscan captar desde ya la atención de los venezolanos hacia Mérida como destino turístico, a pesar de la situación país. La propuesta es sencillamente unirnos, canalizar cada uno de los productos que se puedan estar ofertando para entonces formular paquetes que le den al turista la posibilidad de visitarnos. Hay soluciones con respecto al modo de al abastecimiento, perdón, de combustible, con respecto al gasoil. Por ejemplo, tenemos afiliados cuyas unidades trabajan con gasoil, que pudiera ser una solución para el tema de transporte. Tenemos afiliados que poseen planta eléctrica que pueden suplantar el tema de la electricidad, y tenemos muchísimos afiliados con muchísimas ganas de proponer y trabajar. Aunque no ofrecieron detalles, quieren para este 2019 ofertar productos atractivos a bajos costos en paquetes turísticos. No podemos pararnos en decir que estamos mal, que si se viene o no se, o si se puede o no se puede hacer. Sencillamente tenemos que estar claros que Mérida está aquí, que la temporada además es una fecha mundial, que todo mundo necesita ese momento de despejarse, de relajar, de descansar y definitivamente de conocer otros lugares, y que nosotros estamos abiertos a recibirles. Simples paseos, caminatas, visitas a montañas pueden convertirse en una gran actividad para estos temporadistas, que además de todo, pues probablemente van a asistir con sus recursos menguados, pero que nosotros nos encargaremos de hacer ofertas para que les rindan lo suficiente. Piensan además en los merideños, quienes también podrán hacer turismo en agosto sin salir de casa. Y es buscar que el merideño también pueda disfrutar de lo que Mérida tiene. Estamos proponiendo y solicitando a cada uno de los prestadores de servicio que logren formular propuestas económicas para los merideños. Buscaremos una herramienta para que ellos se identifiquen como efectivamente habitantes de la ciudad y del estado, para poder acceder a esas tarifas que nos gustaría lograr llevar al menos a un 40% de descuento, con la idea que puedan realmente disfrutarlo. Hemos hablado siempre que no se puede promocionar lo que no se conoce, y los merideños deben convertirse en nuestros mejores promotores de la actividad turística. La Cámara de Turismo de Mérida es optimista y desde ya promocionan a Mérida para estas vacaciones, pues consideran que el turismo bien puede ser un elemento determinante para la salida de la crisis económica del país. Narcy Delgado, ULE Informa.